Hoy por hoy, mis cuervitos, les presento una tríada espectacular. Mi lectura necesita. Tenemos como punto de partida la carroza. El gran cambio está ya aquí, justamente ofreciéndote todo lo deseado. También producto de tu trabajo, claro está. Como lo hace ver la base de la baraja, el 7 de pentáculos. Mira bien la carta, laboriosamente fabricando dinerín. Y estos ya están dando sus frutos. ¡Yes! El as de espada lo confirma fuertemente. Esa lucha encarnizada para obtener el éxito, triunfo, poder, voluntad, fuerza, energía, fertilidad, actividad, movimientos positivos, amor y pasión, fuertes sentimientos de conquista y seducción. Todo a tus pies, mis cuervis. Tendrás una oferta, un encuentro, una llamada a la justicia, un reto, pero siempre positivo para ti. Tendrás una vivencia tal vez de amor emocionante, una nueva fuerza, una energía que te llevará con la senda del triunfo. Será un momento en el que se vivan fuertes sentimientos, la fuerza emanará de lo más profundo del alma para asegurar el éxito en cada una de las acciones que realices. Te cubren los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, por lo que estarás muy dado, muy dada a los placeres bellos de la vida. También no olvides encontrar el signo oculto, es muy importante para ti. El Rey de Espadas se considera una de las cuatro cartas más importantes. Esta carta representa el poder, la energía, la acción, la inteligencia y la justicia. Llevas todas las de ganar. Aunque las espadas significa que hay conflictos entre los miembros de una relación, que los problemas se están acumulando o que hay una influencia externa que está perjudicando el amor, en esta tríada significa todo lo contrario por las cartas que le acompañen. Alégrate, mi cuervis, con esta tríada puedes ser capaz de hacer cualquier cosa que te saldrá bien. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. ¡Bye, bye!